Multiservicio ON24 para el hogar, comunidades, empresa. En ON24 dispone de albañilería, fontanería, climatización, cerrajería, electricidad, cristal, carpintería, informática, pintura y un servicio modernizado en desatrancos. Todo en ON24. Muebles y electrodomésticos Antonio González. Televisores, lavadoras y secadoras, frigorífico y una gran variedad de pequeños electrodomésticos. Antonio González, lámparas, muebles y una amplia gama de colchonerías. Muebles y electrodomésticos, Antonio González, calle Ana de Santiago, número 7, Palma del Río. Antigüedades. Estamos en calle Portada 12, esquina calle Pastores. Somos una empresa dedicada a la venta de antigüedades. Arte, trofeo de casa, diferentes objetos curiosos depositados por nuestros clientes. Te ayudaremos a encontrar la mejor oferta, tanto en España como en el extranjero. Si en su casa tiene objeto que esté interesado en vender, contacta con nosotros. Antigüedades. Estamos en calle Portada 12, esquina calle Pastores. Buenas tardes, estamos en la ermita de Belén para recibir la cruz, el icono de la Virgen y el cuadro de San Juan Pablo II en esa misión juvenil que hay toda la diócesis y que hoy llega a Palma del Río. Juntamente con Paco, párroco de la Asunción, yo voy a transmitir solamente dos o tres cosillas. Estamos en el año jubilar de la misericordia. Como de la misericordia se ha hablado tanto, en la cual también se engloba, como no, esta misión juvenil y también pues, lo que es la JMJ, ¿no? Voy a deciros dos o tres cosillas sobre el tema de jubilar. El tiempo jubilar es año jubilar de la misericordia. Yo voy a hablar sobre lo que significa jubilar. Jubilar es un tiempo de reconciliación para todos. Es y por tanto donde se habla de esa reconciliación integral, una buena relación con Dios, una buena relación con el prójimo y también con lo creado. Esto nos llevaría, diríamos, a trabajar y a promover más o menos estas cuatro actitudes fundamentales. Por una parte, la condonación de las deudas. Por otra, la ayuda a los empobrecidos. En tercer lugar, sería la mejora de las relaciones entre las personas. Y, como no, también la liberación de los esclavos. Es así, por tanto, este año jubilar es una llamada a vivir desde la misericordia ese júbilo o ese júbilo que nos transmite y quiere transmitirnos también esta jornada que nosotros vamos a iniciar aquí en Palma del Río. Ojalá para nosotros esta visita de la cruz, del icono de la Virgen y del cuadro de San Juan Pablo II sea para nosotros y contenga esos dos elementos fundamentales. Sea de verdad una vivencia de la misericordia y, como no, también un auténtico júbilo, más unidos con Dios, más unidos con los demás y más unidos y respeto con la creación. Bueno, esta tarde es una tarde especial para Palma del Río porque somos invitados a coger la cruz de los jóvenes, como decía Gabriel, también el cuadro de San Juan Pablo II y el icono de la Virgen, englobado en este año de la misericordia y también con una mirada a la Jornada Mundial de la Juventud. Para todos los palmeños es una oportunidad para que revitalicemos nuestra fe en Jesucristo, demos testimonio público de esa fe recibida, que necesitamos transmitirla y vivirla, y sobre todo que acompañando a la cruz nosotros también pues vayamos fortaleciendo nuestras propias raíces cristianas, ¿no? Ahora, el recorrido que vamos a hacer de la cruz durante estos días, pues ya está publicitado, y es que ahora recibimos a la cruz de los jóvenes, el cuadro de la Virgen y el cuadro de San Juan Pablo II. Iremos en procesión hasta el pueblo
y iremos a la parroquia de la Asunción, ahí tendremos una hora santa y luego tendremos la Eucaristía. Y luego hasta las 12 de la noche tendremos turnos de vela donde podemos adorar al Santísimo y también adorar al Señor en la Santa Cruz. Y luego después por la mañana de las 9 a la 1 vamos a tener también turnos de vela y a las 5 de la tarde desplazaremos la cruz de los jóvenes, el cuadro de la Virgen y el cuadro de San Juan a las 5 y media, pues haremos el recorrido hasta la parroquia de San Francisco. Y allí cuando lleguemos también tendremos una hora santa y la Eucaristía, también habrá una adoración a la cruz y luego por la tarde del domingo se desplazará la cruz hasta el Colegio de la Inmaculada y el lunes por la tarde al Colegio de los Salesianos, ¿no? Y ya por la tarde se desplazará la cruz hasta Fuente Palmera, que es el siguiente destino de esta cruz de los jóvenes, que es una réplica de la cruz original que está en Cracovia, porque allí va a ser el encuentro de la Jornada Mundial de los Jóvenes. Entonces os invito a todos a que en torno a la cruz revitalicemos nuestra fe y podamos fortalecer ese encuentro profundo con Jesucristo en este año tan importante, jubilar, ¿no? El año del júbilo, de la alegría, del gozo, de la justicia del Señor, contemplado sobre todo en la fidelidad y en la ternura de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Así que
a los pies de la Virgen, pues nosotros también la invocamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero recuerden que cuando lleguemos a la puerta de la Asunción tendremos una hora santa en torno a la adoración a la cruz y luego tendremos la Eucaristía. Habrá turnos de vela para adorar, abierto para todas las personas que lo deseen hasta las 12 de la noche. Estará abierta la iglesia para que nosotros podamos pues, rezar a los pies de la cruz. Bueno, pues empezamos. El tejido empresarial de nuestra ciudad es imprescindible para fomentar empleo y desarrollo. Apuesta por la unión, apuesta por EMPA. Llevamos 10 años innovando y creyendo en nuestros empresarios. Contigo crecemos. Muévete con EMPA, la Asociación de Empresarios de Palma del Río. Muévete, crea y crece con EMPA. Thank you.
hacemos un gran círculo aquí en la plaza. Hacemos un gran círculo aquí en la plaza. Con el icono y la cruz en medio y el cuadro de Juan Pablo II. Thank you.